Hoy, en Directo al Grano, veremos las diferentes medidas de prevención durante una jornada de vendimia para evitar accidentes laborales. Conoceremos qué es la plataforma de vigilancia sindrónica veterinaria y sus utilidades. De la mano del Banco Santander, sabremos la previsión de los datos de existencias de vino al inicio de la campaña 2021-2022. Nos desplazamos hasta Burguillos del Cerro, en Badajoz, para conocer la yeguada Sierra Gorda de raza árabe. Y por supuesto, los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos una semana más a Directo al Grano, bienvenidos a un programa de campo hecho desde el campo y sobre todo con las botas puestas bien limpias y bien atadas, eso que nunca se nos olvide. Espero que hayáis tenido una buena semana y que entréis pues con buen pie en este otoño que estrenamos esta semana y que en lo que al sector agroalimentario se refiere, pues lo cierto es que viene cargadito de cuestiones importantes como por ejemplo la negociación del plan estratégico de la PAC y también las protestas y movilizaciones que se suceden a lo largo y ancho de la geografía española, precisamente por ese plan estratégico. En fin, no me entretengo más, arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano y lo hacemos con un reportaje de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, de UPA, en el que nos muestran algo muy importante en estas fechas, los riesgos que existen a la hora de vendimiar. El mayor peligro de la vendimia es el tractor que, como has visto, va al lado de la gente vendimiando. Pero lo que tienes que grabar a la gente es que por donde va el tractor no va gente vendimiando. Y luego, pues guantes, gafas de seguridad, un palo que está cortado con la espuntadora, al final es un clavo. Si vas a agachar la cabeza y no llevas una protección, pues te puede sacar un ojo. Sí, nosotros tuvimos un caso de un chico joven que no sabíamos que con un ojo solo tenía un 20% de visión y se dio con un palo en el ojo sano. Ahora cuando viene a vendimiar, lo primero que sabe es que se tiene que poner, o sea, yo le doy las gafas de trabajo, sin gafas no se pone a vendimiar porque es el trastorno que te monta a ti y él que no puede hacer vida normal. De acuerdo a las cifras avanzadas por la AICA, las salidas de aceite de oliva al mercado podrían haber superado ya los 1,5 millones de toneladas hasta finales de agosto, a un mes del final de la campaña actual. De este volumen acumulado, una tercera parte corresponden a la demanda interna de consumo. Los dos tercios restantes a las exportaciones que, según datos provisionales, habrían superado ya el millón de toneladas. La media mensual de salidas es de 137.000 toneladas, una de las más altas de las últimas campañas. Se confirma así que las salidas al mercado han sido notablemente elevadas, lo que contribuirá a rebajar las existencias de la campaña. Las asociaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han reclamado de forma conjunta la prohibición de venta a pérdidas en la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo proyecto normativo encara su recta final en el Congreso de los Diputados. En un comunicado conjunto, las tres organizaciones han defendido que no se debe dejar pasar esta gran oportunidad para reforzar dicha normativa y aliviar las enormes dificultades que atraviesan los agricultores y ganaderos, sobre todo ante la crítica situación de sectores como el lácteo, con unos precios por debajo de los costes. A su juicio, ejemplos como este evidencian el incumplimiento de la ley. Lo cierto es que todas las miradas están puestas en la reforma de la PAC para ese periodo 23-27, actualmente con la negociación del Plan Estratégico Nacional, y se está quedando en el tintero una cuestión que a mi juicio es imprescindible y que no es otra que la de la ley de la cadena alimentaria. De nada sirve que el productor reciba ayudas si no percibe un precio digno por su trabajo, y esa es una cuestión que desde luego está pendiente en la ley de la cadena, el conseguir un equilibrio y un reparto justo de los precios a lo largo de la cadena agroalimentaria. Yo he hablado con muchos
muchos productores a lo largo de muchos años y la gran mayoría de ellos coincidían en un punto. Prefieren cobrar precios dignos y justos por sus productos que cobrar subvenciones, que en muchos casos no les resuelven ningún problema. En fin, lo que decíamos al principio, un otoño caliente el que se presenta este año, así que veremos a ver cómo evoluciona. Dejamos las noticias y continuamos nuestro camino por el medio rural español, ahora conociendo el funcionamiento y la motivación del grupo operativo MESRASA, creado pues para trabajar en la mejora de los sistemas de recogida y alerta sanitaria animal. Hola, me llamo Marcela y soy ganadera. Ya sabes la importancia que tiene el sector ganadero para la economía y para la preservación del medio rural. Además de fijar población al territorio y mantener la biodiversidad, produce unos alimentos de gran calidad que le permiten ocupar al sector el primer lugar de toda la cadena agroalimentaria en España, que es de vital importancia para la economía. Actualmente, la globalización y el cambio climático hacen que el riesgo de propagación de enfermedades emergentes aumente. Eso afecta a los sectores cárnicos y ganaderos y los convierte en más vulnerables frente a los riesgos sanitarios. Afortunadamente, hoy contamos con nuevos mecanismos tecnológicos de alerta que pueden complementar y ayudar a mejorar las herramientas de las que disponemos. Por eso proponemos la creación de una plataforma de vigilancia sindrómica veterinaria. Esta plataforma ofrece información sanitaria útil y relevante, prácticamente a tiempo real, a ganaderos, veterinarios, empresas gestoras de retirada y servicios oficiales. ¿Cómo funciona exactamente esta plataforma? 1. Una red de veterinarios Centinela que, a través de una app y mediante diferentes indicadores, pueden detectar, de forma precoz, el riesgo sanitario. 2. También se busca anormalidades en los ratios de mortalidad para detección temprana de epidemias. 3. El uso de las herramientas informáticas desarrolladas ayudarán a optimizar la gestión de las empresas ganaderas y de retirada. Los beneficios que puede reportar esta plataforma son muchos y variados. Mejora de los indicadores productivos y mejora de la rentabilidad. Detección temprana de enfermedades. Identificación de las subpoblaciones animales de alto riesgo sanitario. Benchmarking para ganaderos. La plataforma de vigilancia sindrómica veterinaria es la herramienta que el sector necesita. Anticiparse al futuro ya es posible. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. El trigo blando panificable baja esta semana. Su precio es de 239,60 euros la tonelada. La cebada pienso también baja su precio. Se valora en 229,35 euros la tonelada. El maíz grano desciende su valor, que ahora es de 267,52 euros la tonelada. El limón mantiene su precio, se cotiza a 35 euros los 100 kilos. El melón piel de sapo baja de precio esta semana, quedándose en 29,34 euros las 100 unidades. La manzana golden baja su valor y se cotiza en 54,29 euros los 100 kilos. El calabacín sube y su precio ahora es de 40,07 euros los 100 kilos. El tomate liso desciende su precio, ahora es de 39,46 euros los 100 kilos. La judía verde sube su precio esta semana y se sitúa en 180,30 euros los 100 kilos. La patata aumenta su valor y ahora cuesta 24,33 euros los 100 kilos. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Bueno, pues ahí acabáis de ver esos precios agrícolas, que la verdad es que si fueran los que deberían ser, se evitarían muchos de los problemas que tenemos actualmente en el sector agroalimentario y muchos de los productores que se han visto obligados a abandonar la actividad, pues lo cierto es que podrían seguir en la actualidad con sus explotaciones generando actividad económica y algo muy importante,
poblando y cuidando el medio rural. Así que aquí nosotros seguiremos insistiendo en esta cuestión porque creemos que es la clave para superar muchas de las dificultades que tenemos actualmente en el sector. Y en lo que también seguiremos insistiendo es en que es necesario contar con una buena compañía cuando se inicia un proyecto en el medio rural o simplemente cuando quieres crecer o cuando necesitas que te echen una mano para salir adelante. Por eso nosotros aquí en Directo al Grano caminamos siempre con la compañía del Banco de Santander, que a través de Santander Agro, pues siempre está a nuestro lado y nos escucha, algo muy importante, pues para ofrecernos soluciones a nuestra medida. Hoy con Santander Agro vamos a conocer los datos de existencias de vino en este inicio de campaña vitivinícola 2021-2022. La pasada campaña vitivinícola 2020-2021, finalizada el pasado 31 de julio, cerró con unas existencias en bodegas y almacenes de casi 40 millones de hectolitros, de los que 37,6 millones fueron de vino, 1,72 millones de mosto sin concentrar y 566.834 hectolitros de mostos concentrados y parcialmente fermentados. A la vista de estos datos y considerando que la producción prevista para la presente campaña 2021-2022 es de 35 millones de hectolitros, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha calculado que la oferta disponible rondaría los 72,6 millones, una cifra que supera la media de las cinco últimas campañas que se sitúa en 71,3 millones. Como consecuencia, según la legislación vigente, esta cantidad permitiría elevar el porcentaje de alcohol que deben tener los subproductos hasta una cantidad no superior al 15% del volumen de alcohol contenido en el vino del que procede. Por tanto, este aumento de la destilación de prestaciones vínicas supondría destinar a alcohol más volumen de vino de peor calidad, permitiendo reducir de esa manera los excedentes almacenados en las bodegas. Conviene recordar que en la pasada campaña 2020-2021, el Ministerio de Agricultura decidió aumentar el porcentaje mínimo obligatorio de destilación, pasando del 10 al 12,5%, precisamente por las condiciones adversas que se daban en el mercado. Sin embargo, este año la situación ha cambiado y tras consultar a las principales organizaciones del sector vitivinícola nacional, el Ministerio decidió el pasado 10 de septiembre no elevar dicha tasa. Los principales motivos para no incrementar ese porcentaje son que la actual campaña 2021-2022 se observa un mayor dinamismo en las salidas de vino de las bodegas al mercado y además se tienen en cuenta las estimaciones de cosecha disponibles en los otros dos principales países productores de la Unión Europea. Francia, que verá recortada según las últimas previsiones oficiales un 29% su producción hasta completar apenas 33,3 millones de hectolitros, e Italia, que recientemente informó de una producción de unos 44,5 millones de hectolitros, un 9% inferior a la de la campaña pasada. De marzo a junio, las exportaciones de las 113 categorías de alimentos y bebidas previamente afectadas por la disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos aumentaron un 34,8%, hasta alcanzar los 416 millones de euros. Son datos de la FIAP que sitúan a Estados Unidos como el quinto destino de las ventas externas de la industria de alimentación y bebidas y el segundo socio comercial extracomunitario, por detrás de China. En conjunto, durante el primer semestre de 2021, las exportaciones ascendieron un 21,42% respecto al mismo periodo de 2020, lo que supone el mayor crecimiento de nuestras ventas a este país en los últimos 5 años. Los productores de huevo de España han pedido un compromiso social a los ciudadanos para que estén dispuestos a pagar más por este producto básico en la cesta de la compra, si finalmente la Unión Europea eliminara la producción de huevos de gallinas en jaula. Una petición que llega después de que el Parlamento Europeo aprobase en junio la eliminación de la cría en jaula a partir de 2027, para lo que pide al Ejecutivo Comunitario que presente una propuesta para tal fin, tras la petición de una iniciativa ciudadana europea. Los sistemas con menos costes son la producción en jaulas, en aviario, campero y ecológico por ese orden.
Es evidente que la sostenibilidad que la Comisión Europea está imponiendo en la producción de alimentos no le va a salir gratis a nadie y los productores están dispuestos a asumir los riesgos hasta cierto punto, porque si tienen que hacer unas inversiones enormes y después no tienen cierta garantía de que van a poder mantener una rentabilidad mínima en sus explotaciones, pues lo más probable es que, de forma lógica, tengan que echar el cierre para dedicarse a otra actividad. Esperemos que esto no suceda y esperemos también que impere el sentido común, de forma que, además de esa sostenibilidad ambiental, se busque la económica y la social. Confiemos que la Comisión Europea recapacite también en estos términos, porque de lo contrario sus reformas van a ser muy perjudiciales para la agricultura, para la ganadería, para la pesca y para todas sus industrias. Pero bueno, dicho esto, cambiamos de tercio, nos subimos al tractor y viajamos hasta la provincia de Badajoz, donde a través de un reportaje de Livestock Genetics from Spain vamos a conocer la yeguada Sierra Gorda, así que espero que os guste. Soy Jesús Navarro, el representante de la yeguada Sierra Gorda. Está ubicada en Burguillos del Cerro, provincia de Badajoz, en Extremadura, y nos dedicamos principalmente a la cría del caballo árabe en su pureza, y también lo cruzamos con otras razas, por ejemplo, con la española y con el hispano-árabe. La ventaja del caballo árabe es muy conocido al ser una raza muy antigua, es una raza siempre mejorante. La belleza la tiene pues por sus características morfológicas. Es un caballo ágil, ancestralmente criado en el desierto, en unas condiciones duras, adversas. Se dice que suspende y se eleva por superar el calor y la altura de la propia arena del desierto. De ahí viene que sea un caballo que eleva, parece que flota en el aire, y luego sus características y proporciones le hace que sea un caballo realmente bello. Las características realmente que tiene la selección que se ha hecho en España del caballo árabe español, pues es un caballo que tiene un carácter magnífico, lo cual es fundamental. Es un caballo muy equilibrado, con unas proporciones magníficas, de equilibrio, un ojo espléndido, lo cual facilita muchísimo su visión pues para el deporte y para cualquier actividad. Es un caballo muy equilibrado. Pues tiene un perfil bastante cóncavo, tiene una cabeza muy expresiva, los ojos son muy expresivos también, la oreja es pequeña y también muy versátil, en cuanto que las mueve mucho, porque es un caballo que está muy atento a cualquier movimiento, cualquier actividad, cualquier algo que les produzca una excitación o un peligro. El cuello es un cuello ágil, fino, con buen entroncamiento, tanto en cabeza como en el tronco. La espalda suele ser bastante correcta, la grupa no suele ser muy alargada y el dorso normalmente es bastante corto. En general, la grupa puede ser más redondeada, más recta. La inserción de la cola suele ser elevada y normalmente cuando se expresan con una excitación suelen elevarla y los hollares incluso abrirlos, con lo cual se manifiesta la verdadera expresión de la raza. Thank you.
La ternera de entre 180 y 300 kilos aumenta ligeramente su precio. Ahora cuesta 373,24 euros los 100 kilos de canal. El cordero de entre 12 y 16 kilos sube y se coloca en 655,98 euros los 100 kilos de canal. El porcino con más del 60% de magro clase S desciende su valor y ahora cuesta 155,47 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos también baja. Su precio ahora es de 26,36 euros la unidad. El pollo con el 83% de rendimiento mantiene su precio esta semana. Se paga a 131,80 euros los 100 kilos de canal. Los huevos clase M aumentan su precio, quedándose en 69 céntimos la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo también aumenta su valor. Se paga esta semana a 186,18 euros los 100 kilos. El suero de leche en polvo también aumenta su precio, que es de 96,36 euros los 100 kilos. Y ahora que conocemos esos precios ganaderos, llega el momento de conocer también la buena noticia, una cita obligada a la que Directo al Grano acude de forma puntual cada semana. Así que a ellos dejamos la buena noticia de la semana. El Consejo de Ministros ha aprobado las bases reguladoras para las subvenciones destinadas a asociaciones de criadores ganaderos de razas autóctonas para la conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. Así lo ha informado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha subrayado que las bases afectan a las ayudas a las razas autóctonas, muchas de ellas en peligro de extinción. El catálogo oficial de razas de ganado de España tiene inscritas un total de 189. De ellas, 165 son autóctonas y se crían en extensivo, y de estas, 140 están en peligro de extinción. Rodríguez ha resaltado la preocupación del Gobierno por un desarrollo sostenible y por sectores estratégicos como la ganadería. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha añadido en un comunicado que las ayudas serán un apoyo para mantener la biodiversidad genética. El objetivo es instrumentar en régimen de concurrencia competitiva las subvenciones a las asociaciones de criadores de razas puras reconocidas por el MAPA, para que gestionen de manera más eficaz los programas de cría de las correspondientes razas del catálogo oficial, según su comunicado. Esos programas atañen a los libros genealógicos y actividades de su programa de conservación y mejora, bancos de germoplasma y trazabilidad para el uso del logotipo de raza autóctona. El decreto aprobado regula también el procedimiento para la selección de entidad colaboradora para la gestión de las ayudas. Importantísimo, desde luego, que defendamos las razas autóctonas, aquellas razas que están adaptadas a nuestras condiciones medioambientales y que son una buena forma de luchar, entre otras cuestiones, contra el cambio climático. Además, por supuesto, de conservar pues, un patrimonio histórico, cultural, de incalculable valor. La semana que viene, otra buena noticia más. La semana que viene, otro Directo al Grano más. Un programa con el que llevamos hasta vuestras casas un trocito de campo y un trocito de mar. Ahí tenéis las formas de contacto. A nosotros nos da igual cuál utilicéis, pero utilizad alguna para que entre todos, poquito a poco, vayamos mejorando el programa, vayamos mejorando Directo al Grano. Y no me olvido de lo más importante de todo, y es que ya sabéis que hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos, al menos tres veces al día necesitamos a un agricultor, a un ganadero o a un pescador. Así que cuidemos de ellos, que sin duda se lo merecen. Que tengáis un buen día de campo, que tengáis un buen día de mar y, sobre todo, muy importante, que no se os olvide, cuidaos mucho. Hasta la semana que viene.